Los ingredientes para la masa de los wonton son harina 4 ceros, semolín, huevos, agua, sal fina. Comenzamos a elaborar esta masa clásica de pasta realizada con semolín. Este último, por su dureza, no permite el paso del aceite, lo que hace que la masa quede mucho más crocante y que no absorba aceite en exceso durante el proceso de la cocción. Para realizar esta masa, colocamos en una procesadora los huevos con parte de los elementos secos. Licuamos hasta que queden totalmente unidos e incorporamos el resto de la harina hasta que forme un bollo o masa, que nos muestre que ya está totalmente aglutinado. Una vez realizado este proceso, terminamos de unir y dar forma con las manos sobre una mesada hasta que quede lisa. Luego la enfriamos y estiramos por medio de la máquina de pasta o del palote. Ya estirada, cortamos en cuadrados de 8 centímetros de lado y en este caso nos ayudamos con una bicicleta de pastelero que tiene unos discos cortantes. También pueden realizarse simplemente con un cuchillo. Reservamos con papel film para que no se reseque. El segundo paso de esta receta consiste en la confección del relleno, cuyos ingredientes son cebolla de verdeo, aceite de maní, jengibre, ajo, carne de cerdo picada, sal, pimienta. Para la elaboración de este relleno, cortamos en brunoise la cebolla de verdeo, para lo cual cortamos en juliana la parte blanca, para luego cortarla perpendicularmente. Recordemos que con el corte brunoise se obtienen piezas de 2 milímetros de lado. Para realizar un corte parejo, conviene estirar de a poco las capas e ir cortando parcialmente. Condimentamos la carne de cerdo picada con sal, pimienta y ajo picado. Le agregamos también el jengibre, la cebolla de verdeo en brunoise y por último, un poco de aceite de maní. Una vez que está bien mezclado, amasamos y golpeamos realizando tumbling, procurando de esta forma que la proteína de la carne comience a salir y se ligue hasta que quede una masa unida. Al igual que para la preparación anterior de ravioles asiáticos, realizamos unas bolitas de carne, colocamos sobre papel film en una placa y las llevamos a la heladera. Para la confección de la salsa denominada Ecuador, los ingredientes son mayonesa, salsa sriracha, ajo en brunoise, cilantro, jugo de lima, ralladura de lima. La salsa sriracha que estamos utilizando en esta ocasión es una salsa utilizada tradicionalmente en Oriente. Se produce sobre la base de un chutney de chile, que le da un sabor ácido por el vinagre, picante por el chile y dulce por los azúcares. Para elaborar esta salsa comenzamos cincelando el cilantro. Luego dentro de un bowl mezclamos todos los ingredientes, la mayonesa junto a la salsa sriracha, el cilantro cincelado, el ajo en brunoise y aderezamos con el jugo y la ralladura de lima. Mezclamos bien todos los ingredientes y reservamos en la heladera hasta el momento de su utilización. Para la confección de los wonton, sobre la masa de semolín que hemos realizado, colocamos unas bolitas del relleno o de carne y cerramos por los lados para luego unir la preparación en la base con los dos extremos el triángulo. Una vez armados los wonton, freímos en aceite profundo a unos 180 grados centígrados aproximadamente hasta que estén completamente dorados.
Terminada la cocción, retiramos y colocamos en papel absorbente para retirar el exceso de materia grasa. Y luego presentamos en un plato sobre una servilleta de papel absorbente y una línea de salsa ecuatoriana para consumir con estos wonton. Como variante, se podrían utilizar también rellenos hechos sobre la base de langostinos o pescados en lugar de cerdo.